Unboxing de maleta de Marató de Barcelona. Que de unboxing no tiene nada porque no voy a llevar maleta. Pero ya que siempre la carrera se ha instaurado, se ha instalado, se ha puesto la cosa de hacerle el de esto, pues ahí que voy a hacerlo. Primero de todo, mira qué camiseta más chula del casual de Whittle, de Where is the Limit. Entonces, porque el mundo necesita héroes. Pues como mañana corro con gente que tiene historias súper chulas y que para mí son en cierto modo héroes, pensé, es un buen homenaje llevar esta camiseta. Así que tal. Quizá debería llevar esta, que es la de la Zurich Marathon de Barcelona, pero hostia, es que en fin, que creo que merece la pena hacerlo con esta por las historias. Dorsal, muy importante. Sin dorsal, cagarela. Todos los que no tengáis dorsal, no vayáis. No hay que ir a las carreras sin dorsal. A pesar de que yo una vez, hace muchos años, lo hice, pero porque no lo sabía, ya no se ha vuelto a repetir. Bueno, no lo hagáis, porque, coño, luego pasa que la bebida y todo esto está para esa gente, y la seguridad y todas estas cosas, entonces no es recomendable. Esto es el portador, ¿sabes? Entonces no hace falta poner ahí los clips, te pones esto, le das el agujero y tal. Y esto lo complementas con esto, ¿eh? ¿Qué tal? Vale, más cosas para mañana. A nivel tecnológico, esta cámara es la que voy a llevar yo. El palo de la GoPro, que ya estáis acostumbrados a verlo, un palo, eso mismo. Y esta cámara yo creo que la va a llevar Mercedes, arroba Mercedes, mi hermana que me va a ayudar a grabar de la cosa. Más tema tecnológico, bueno, pues para ir marcando aquí, a ver cuánto sale el kilómetro, que no es la idea porque iremos tranquilitos, y todo esto. Más cosas tecnológicas o de la carrera, igual que se lleva el dorsal, pues un portadorsales a juego de color con el. Un portadorsales, no, un portachips con el chip. También a juego, las gafas. Hostia, yo estoy viendo que voy ahí un poco abeja, ¿eh? Abeja, oveja, abeja. Oveja no, abeja, abeja, avispa. Entonces, a nivel de fisiología y de tal. ¿Sabéis que llevo días ahí? Un poco cargado de rodilla y sobre todo es importante que llegue bien para Maratón de Sables. Con lo cual, aún no tengo muy claro como si voy a llevar esto, que es más, esto te coge por aquí, tema tendón rotuliano, o si voy a llevar lo que estoy llevando estos días, que, bueno, ya os lo he explicado más de un día, ¿eh? Que es la tira, que la llevas así y te. ¿Lo he contado bien? Pues eso mismo. Entonces yo creo que voy a tirar por aquí porque el dolor no es tanto de rotuliano, sino del lado de la rodilla. Más cosas, compresivos, más cosas, compresivo para las piernas, los pinreles y todo esto, y creo que no me dejo nada. Así que, muy importante, necesito ayuda, necesito ayuda. Si alguien sabe o conoce a José Samaniego o a Sonia López, por favor, José Samaniego, Sonia López, o si estáis viendo el vídeo, por favor, contactadme en mensaje privado de Facebook o si no, a las 7 y 45 de la mañana, delante de la fuente de agua de Montjuïc, la fuente mágica y todo esto, porque son dos de las historias que a mí me gustan mucho y que creo que son muy guapas para correr con ellos más o menos a un ritmo de 4 horas o lo que haga falta. Yo correré al ritmo de lo que me digáis vosotros y me gustaría mucho poder contar vuestras historias junto a otra gente que estará con nosotros, pero no he conseguido contactar con ellos. Por favor, si alguien les conoce, José Samaniego, Sonia López, dejo aquí abajo en la descripción un link con la publicación que he hecho en Facebook. Si podéis compartirla o entrar en facebook.com/valentisanjuan y compartir la última, os lo.